representantes indígenas, a todos los medios de comunicación y al público en general, y les solicito a los regidores, moderador y secretaria, den curso y desahogo a la presente sesión. Buenos días. Regidora secretaria, le solicito haga el pase de lista. Buenos días. Se procede al pase de lista. Presidente Municipal Constitucional, licenciado en Administración de Empresas, Cesario Jorge Márquez Alvarado. Presente. Procuradora Hacendario, maestra Lorena Lisbeth Linda Amador. Síndica Procurador Jurídico, licenciada en Administración de Empresas, Dina León Pérez. Regidor, maestro Caleb Hassani Alvarado del Ángel. Regidora, licenciada Luz Lisbeth González Terrazas. Regidor, ciudadano Juan Manuel Cárdenas Soto. Regidora, licenciada María Reina Maldonado Mendoza. Regidor, licenciado Álvaro Zárate Zarco. Regidora, Rita Irene Rodríguez González. Regidor, ciudadano Isidro Millán Elizalde. Regidora, maestra María Fernanda Pasquel Solís. Regidor, licenciado Ricardo Islas López. Regidora y licenciada Fátima Guadalupe Castro Martínez. Regidor, ciudadano Jesús Aroma Roquín Hernández. Presente. Regidor, ciudadano Héctor Herrera Castillo. Regidor, maestro Fernando Aguilar Ramírez. Regidora, ciudadana Felicitas Vargas Juárez. Regidor, licenciado en Administración de Empresas, Gustavo Ángel Oro Chilín. Regidor, maestro Edmundo Gustavo Tenorio Ortega. Regidora, maestra Luz María Ortiz Padilla, la de la voz. Regidora, maestra Araceli Melina Ibarra Marín. Regidora, doctora Elsa Mejía Gómez. Representante indígena, ciudadano Luis Alberto Palma Santos. Regidor moderador, se cuenta con la presencia de dos síndicas de 18 regidoras y regidores, con la presencia del señor presidente municipal. En este momento se incorpora a la sesión el regidor maestro Fernando Aguilar Ramírez, por lo que rectifico, se cuenta con la presencia de dos síndicas de 19 regidoras y regidores, con la presencia del señor presidente municipal, 0 ausencias, así como la presencia del representante indígena. Gracias. En vista de la asistencia registrada para esta sesión, se cuenta con el quórum requerido por el artículo 30 del reglamento interior de este ayuntamiento, por lo que se puede llevar a cabo su instalación. Para tal efecto, tiene la palabra el señor presidente municipal. Solicito a los presentes sirvan a poner de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción tercera del reglamento interior del ayuntamiento de Tenancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 8 horas con 49 minutos del día miércoles 14 de septiembre del año 2022, declaro instalada formalmente la 15ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que la misma se tomen. Podemos tomar asiento. Señor presidente, señoras y señores síndicas, regidoras y regidores, les informo que han quedado desahogados los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, por lo que en cumplimiento al punto número 4, relativo a la lectura y en su caso aprobación del mismo, solicito a la regidora secretaria de la lectura. Orden del día, 15ª sesión pública con carácter de ordinaria. 1. Lista de asistencia. 2. Verificación y declaración del quórum legal. 3. Instalación legal de la sesión. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 5. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura. 6. Lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen 02/2022 de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por el que se aprueba el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023. 8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión. Gracias. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén de acuerdo con este, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, en abstención. Regidora secretaria, sírvanse informar de la votación. Regidor moderador, informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Vista la votación que nos es informada por la regidora secretaria, se aprueba por unanimidad el orden del día. Para resolver el punto número 5 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura, se somete a la consideración del pleno el presente punto. Quienes estén a favor de la aprobación de este punto, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, en abstención. Regidora secretaria, me solicito dar cuenta de la votación. Regidor moderador, se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 22 votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior y la dispensa de su lectura, se aprueba por unanimidad el acta y la dispensa de su lectura. Se tiene por desahogado punto número 5 del orden del día. En desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida, solicito a la regidora secretaria informe cuál es el estado que guarda en este momento dicha correspondencia. Regidor moderador, informo que la correspondencia ha sido despachada en su totalidad a los miembros del ayuntamiento, por lo que han quedado notificados de la misma. En vista del informe que nos proporciona la regidora secretaria, solicito que quienes estén a favor de la dispensa de lectura del extracto de correspondencia, manifiesten levantando la mano. Quienes estén en contra, en abstención. Regidora secretaria, le solicito de cuenta de la votación. Regidor moderador, se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Creo que se registraron 22 votos a favor de la dispensa de lectura del extracto de la correspondencia, se aprueba por unanimidad su dispensa y se tiene por desahogado el punto número 6. En desahogo el punto número 7 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, que se aprueba el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023, solicito a la síndica procuradora hacendaria, maestra Lorena Lisbeth Lira Amador, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda, de lectura del dictamen de su comisión. Gracias. Dictamen 02-2022 de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por el que se aprueba un proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023. Exposición de motivos. Primero, que los artículos 42 y 56, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo establecen que es facultad del Congreso del Estado legislar en todo lo que conociera en su régimen anterior y expedir las leyes que sean necesarias para ser efectivas las facultades autorales por la propia Constitución a los poderes del Estado. Segundo, puede comprometer lo que señalan los artículos 37, fracción 1 y 138, fracción 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como el artículo 5 y el artículo 5 de los municipios del Estado de Hidalgo y el artículo 5 de la Constitución Municipal del Estado de Hidalgo, el presidente municipal de la Constitución de la Provincia de Hidalgo, el licenciado César Jorge de Quesembrano, en el nombre de la Constitución de Hidalgo, CJMA 417 de 2022, de fecha 2 de septiembre del año curso, hay un pleno de su análisis, estudio, discusión y en su caso aprobación y dictamen, que incluye el proyecto de la ley de ingresos del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2023. Por segundo, que tiene un
que se está pasando el que no escapa nuestro estado, nuestro municipio, que está provocando que la inflación en el país esté aumentando, llegando hasta el 8%, por lo que se propone un incremento de hasta 5% en las contribuciones contenidas en los 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 35 y 36 de la Ley de Ingresos para el municipio de Tulancingo de Brevillero durante el ejercicio fiscal 2023. Dicha propuesta tiene como fin no impactar en la economía de la ciudadanía del municipio sin dejar de favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se hace notar que los incrementos que se proponen se encuentran notablemente debajo de la inflación. En otros casos se pretende asignar tasas más justas en cumplimiento a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, rectificar cuotas más acorde con el tipo de zonificación, precisiones de conceptos y periodos, así como giros que deben ser contemplados en la ley vigente, corrección de errores notorios en tablas de cobro e inclusión de giros que anteriormente no estaban considerados. Cuarto, que la iniciativa que se presenta no contempla para el ejercicio fiscal 2023 la creación de nuevos impuestos, asumiendo el compromiso de hacer más eficiente la recaudación, lo que coadyuvará a complementar con ingresos propios los recursos por concepto de transferencias federales derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, además de que se privilegiará el uso eficiente del gasto público. Quinto, que en el segundo trimestre del año en curso, la economía global ha seguido enfrentando retos de diversa índole. Se están observando altos niveles de volatilidad en los precios de las materias primas, alcanzando niveles máximos tras los impactos de la pandemia del COVID-19 en Asia y la invasión rusa a Ucrania. Este fenómeno que nos ocurre descender en respuesta a las señales de una desaceleración económica a nivel mundial. La incertidumbre global se reflejó en los mercados financieros, los cuales se caracterizaron por ser más volátiles. En este contexto, se observó una mayor salida de capitales en mercados emergentes y condiciones financieras más apretadas respecto al primer trimestre de 2022, en un momento con el ajuste de tasas de referencia a nivel global y la menor expectativa de crecimiento mundial. Entre abril y junio de 2022, la actividad económica en México se desempeñó positivamente en el agregado, aunque algunas industrias limitaron su desempeño derivado de la compleja situación económica a nivel mundial. Sexto, que a pesar de la coyuntura global, la economía mexicana se mostró resiliente y con un desempeño positivo por arriba de lo anticipado por varias encuestas al inicio del año y hasta junio. Lo anterior debido a que la actividad económica continúa avanzando, pero a tasas trimestrales y anuales mayores a las previstas en la mediana de las encuestas para el primer y segundo trimestre 2022. Así, la estimación oportuna del PIB para el segundo trimestre del año en curso registró un crecimiento trimestral del 1%, con cifras ajustadas por estacionalidad y acumuló 2% de crecimiento anual en lo que va del año. Al interior, todas las actividades registraron aumentos trimestrales con cifras ajustadas por estacionalidad. Las primarias 0.9%, las secundarias 0.9% y las terciarias 1%. Séptimo, de acuerdo con el informe del segundo trimestre 2022 sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la primera mitad del año, los principales resultados de las finanzas públicas fueron mejores de lo esperado. El balance primario registró un superávit de 200.5 mil millones de pesos, por lo que representó una mejora en 196 millones con respecto a lo programado. Por su parte, el balance público registró un menor déficit con respecto al programado en 185. Puntos, e incluso fue menor al déficit observado en los primeros 6 meses del 2021, mientras que los requerimientos financieros del sector público
la medida más amplia del déficit, se ubicaron en 266.5. Este desempeño fue resultado del buen dinamismo de los ingresos petroleros y tributarios en el primer semestre de 2022. Por una parte, respecto a los ingresos petroleros, destaca un crecimiento real anual del 29.4% en los primeros 6 meses del año, como resultado del incremento en el precio del petróleo. Por otra parte, incluso considerando la menor recaudación por el IEPS de combustibles y su estímulo complementario, los ingresos tuvieron un crecimiento real anual de 2.7% con respecto a enero-junio del 2021. Octavo, que de acuerdo con los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2023, se estima que la economía mexicana tendrá un crecimiento en el rango del 1.2 a 3% anual. En los factores externos para 2023 se prevé que la producción industrial en Estados Unidos siga favorecida por menores distorsiones en las cadenas globales de valor que limitaron su desempeño desde 2020, lo que apoyaría el reabastecimiento de nivel de inventarios y la mayor proveeduría de insumos y productos al resto del mundo. No obstante, derivado de una alta base de comparación en 2022, se prevé una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la producción industrial de Estados Unidos. También en un contexto de alta inflación y ante la respuesta de la Fed para contenerla, se estima que el crecimiento económico de ese país sea inferior a 2022. En México se espera que la inflación converja muy cerca del objetivo del Banxico, apoyado por las medidas en materia fiscal y monetaria, una alta base de comparación, así como la reducción de las presiones internacionales y particularmente de los precios de las materias primas como el trigo, el maíz y energéticos, como el petróleo y gas. Así la inflación cerrará 2023 en 3.2%. Se estima que la tasa de interés podría comenzar a disminuir, por lo que se prevé que en 2023 se encuentre en niveles de 8.5%. Ello contrasta con lo estimado previamente, donde se preveía una tasa de 5.3% para el cierre del 2023. La estimación del tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar al cierre del año es consistente con los fundamentales macroeconómicos y con una trayectoria de las tasas de interés internas y la postura relativa con la Fed. En materia de petróleo, se estima un precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación de 68.7 dólares por barril, en línea con la metodología establecida en el artículo 31 y el artículo 15 de su reglamento. Si bien los precios de futuro se ubican por arriba del estimado por la fórmula, las revisiones a la baja en el crecimiento de la economía mundial acontecidas desde mediados de 2022 y en particular la actividad económica de China en un contexto de sanciones económicas a Rusia podrían resultar una menor demanda por el hidrocarburo y presionar los precios a la baja. Noveno, que el municipio de Tulancingo de Bravo no es ajeno a la dinámica económica del país y el entorno externo que se ha referido, toda vez que derivado del Pacto Fiscal Federal, los altibajos en la economía nacional inciden en los recursos que percibe el municipio vía participaciones federales, por lo que se continúan implementando acciones que contribuyan a una economía fortalecida, dinámica y diversa. Décimo, que los objetivos de la política de ingresos son propiciar una política hacendaria responsable, fortalecer la hacienda pública municipal, identificando, incrementando y consolidando las fuentes de recursos propios, optimizando el proceso recaudatorio, así como consolidar la presencia fiscal mediante el debido ejercicio de las potestades tributarias. Décimo primero, que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5, fracción 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios, se presenta la tabla que está a su consideración con los objetivos anuales, estrategias y metas. Décimo segundo, que durante el ejercicio fiscal 2022, al mes de agosto,
los recursos federales, aportaciones, participaciones y o convenios representan en su conjunto el 72.05% del total de ingresos recibidos a la fecha. De forma particular, las participaciones federales representan el 35.18% de los ingresos totales recibidos por el municipio y se complementan con las aportaciones federales, recursos etiquetados, que significan el 36.81% y los provenientes de subsidios y convenios, que representan el 0.06% restante. Que las finanzas públicas del municipio dependen considerablemente de los ingresos provenientes de las participaciones y aportaciones federales. De tal manera que una disminución de dichos conceptos necesariamente afectaría los ingresos que requiere el municipio para financiar su desarrollo. Es resaltar que las participaciones federales dependen directamente de la recaudación federal participable, esto es, la captación de ingresos provenientes de impuestos y derechos que el gobierno federal recauda, tales como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, así como el impuesto especial sobre productos y servicios que dependen de la actividad económica del país. Por lo que en una caída en los sectores económicos expresados en el PIB, afectaría directamente al Estado de Hidalgo. Actualmente estos ingresos representan más del 72% del total de ingresos municipales. De las participaciones federales, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal son las principales fuentes de recursos y en 2022 ascienden a 96.706.699 pesos y 41.565.759 pesos respectivamente. Y para efectos de la integración y distribución de dichos fondos, las cifras de la recaudación del agua y predial juegan un papel importante. 13. Que dentro de los ingresos derivados de las potestades tributarias municipales que recauda el ayuntamiento, estos ascienden al mes de agosto 2022 a 93.406.024.67 pesos, con los cuales los impuestos presentan la composición mayoritaria, con una recaudación de 35.798.372.96 pesos, el concepto de impuesto predial. En segundo lugar, se ubica el cobro de derechos, con 29.662.755.93 pesos, y los ingresos restantes corresponden a productos y aprovechamientos por 26.018.593 pesos. 14. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, fracción 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, se presentan los montos de los ingresos proyectados del municipio de Tenancingo de Bravo para los ejercicios fiscales 2023 a 2024, como lo pueden ver en las tablas que están aquí. 15. Que por lo que hace a los resultados de las finanzas públicas, cumpliendo a lo que mandata el artículo 18, fracción 3 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, se presentan los montos de los ingresos del municipio de Tulancingo de Bravo de los últimos dos ejercicios fiscales, tal como obra en sus dictámenes. 16. Que en lo referente a los riesgos relevantes para las finanzas públicas y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, se presentan los riesgos relevantes asociados a las finanzas públicas del municipio de Tulancingo de Bravo. Por lo anterior, es fundamental que los municipios mantengan disciplina y prudencia en su política fiscal, apegándose a los lineamientos de austeridad que permitan hacer frente a las incertidumbres económicas que podrían estar latentes en el año 2023.
Los municipios deben desarrollar estrategias que permitan incrementar los ingresos propios, que permitan solventar las necesidades de una sociedad que requiere más servicios, mediante la concientización de los ciudadanos en el pago oportuno de impuestos y, si es necesario, la aplicación de medidas de fiscalización establecidas en las leyes respectivas. 17. Que es prioridad de la actual administración municipal continuar con el apoyo a los ciudadanos mediante el otorgamiento de beneficios fiscales, es decir, estímulos y facilidades administrativas que le permitan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la integridad y certeza de la posesión y propiedad de su patrimonio en rubros como impuesto predial, licencias de funcionamiento, acceso a servicios básicos como los derechos de suministro de agua potable, entre otros. 18. Es importante destacar la forma en que ha venido evolucionando los ingresos presupuestados en los últimos 3 ejercicios fiscales del municipio. Para el año 2020 se recibieron recursos por 433.358.286 pesos con 17 centavos. Para el ejercicio 2021 por 418.018.337 pesos con 39 centavos. Y para el ejercicio fiscal 2022 se proyectaron recursos por 421.253.313 pesos, monto ligeramente mayor debido a una eficiente política recaudatoria de ingresos locales. En la iniciativa de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 se prevén recursos por un monto total de 539.973.759 pesos con 53 centavos, y sin incluir a los organismos descentralizados, un monto de 458.765.063 pesos con 53 centavos, cantidad mayor a la presupuestada en el ejercicio anterior, derivada a la recuperación de las participaciones federales y el fortalecimiento de los ingresos propios del municipio. 19. Que en el rubro de ingresos propios se estima una recaudación de 119.635.136 pesos sin incluir a los organismos descentralizados, que se conforma por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos locales y venta de bienes y servicios, lo cual representa un incremento del 6% en relación con los montos estimados para el año 2022. Destaca el esfuerzo que la presente administración realiza para incrementar la base de contribuyentes, así como para disuadir y reducir a la mínima expresión la evasión y elusión fiscales, buscando siempre la simplificación en materia tributaria. En vista de lo expuesto, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo emitimos el siguiente dictamen. Primero, esta comisión es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. Segundo, en atención a los antecedentes y exposición de motivos antes expresados, la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba por unanimidad de 6 votos de sus integrantes para todos los efectos legales el proyecto de iniciativa de ley de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, de conformidad con los anexos de este dictamen. Tercero, firmes el presente dictamen al Pleno del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo para su correspondiente análisis, discusión y, en su caso, aprobación en lo general y en lo particular. Cuarto, en caso de que se apruebe el proyecto de iniciativa de ley de ingresos que se presenta por el Pleno del Ayuntamiento, se deberá emitir la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, que deberá ser remitido al Congreso del Estado de Hidalgo para los efectos a que se refiere el artículo 141, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en relación con el artículo 56, fracción I, inciso Q, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Es cuanto. Gracias.
con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, en abstención. Regidora secretaria, sírvanse informar sobre el resultado de la votación. Regidor moderador, se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad, por lo que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución. En consecuencia, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este ayuntamiento, solicito a la regidora secretaria proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidor moderador, le informo que no se registraron ningún miembro del ayuntamiento en la lista de oradores. Gracias. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, en votación económica, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, en abstención. Regidora secretaria, solicito informe el resultado de la votación. Regidor moderador, le informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por unanimidad que el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento el dictamen. Primeramente, en lo general, y solo en caso de que algún integrante del ayuntamiento se haya reservado algún punto, se procederá a su discusión en lo particular. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una iniciativa de una disposición normativa de observancia general, la votación debe ser nominal, en cumplimiento de lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestarlo, su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicito a la regidora secretaria informe el resultado de la misma. Lorena Elizabeth Lira Amador, a favor. Carlota Sánchez Alvarado del Ángel, a favor. María Reina Maldonado Mendoza, a favor. Luz Lisbeth González Terrazas, a favor. Isidro Miguel Elizalde, a favor. Fátima Guadalupe Castro Martínez, a favor. Álvaro Zárate Zarco, a favor. Irene Rodríguez González, a favor. María Fernanda Pascal Solís, a favor. Ricardo Islas López, a favor. Manuel Cárdenas Soto, a favor. Hermano Gustavo Tanore Ortega, a favor. Araceli Melino Ibarra Marín, a favor. Dina León Pérez, a favor. Héctor Barrera Castillo, a favor. Fernando Aguilar Ramírez, a favor. Felicitas Vargas Juárez, a favor. Elsa Mejía Gómez, a favor. Tabón Calor Ocheín, a favor. Luz María Ortiz Padilla, a favor. Jesús Aaron Marroquín Hernández, a favor. Jorge Márquez Alvarado, a favor. Regidor moderador, le informo que se recibieron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular. En sus términos, el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, envíese al Congreso del Estado de Hidalgo para los efectos establecidos en el artículo 138, fracción cuarta, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Se tiene por desahogado el punto número 7 del orden del día. En consecuencia, se deberá proceder a su cumplimiento. En desahogo al punto número 8 del orden del día, se hace de conocimiento del Pleno del Ayuntamiento que no se presentaron asuntos generales en los plazos ni en la forma señalada, en los párrafos cuarto y quinto del artículo 49 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo. En consecuencia,
Se tiene por desahogado el punto número 8 del orden del día. Y en desahogo del punto número 9 del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, solicito al ciudadano presidente municipal haga uso de la palabra e invito a los presentes a ponerse de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción cuarta del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, siendo las 9:25 del día miércoles 14 de septiembre del año 2022, declaro clausurada formalmente la 15ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento y, por tanto, válidos todos los acuerdos que en la misma se tomaron. Muchas gracias.